Santo Evangelio, jueves 3 de octubre de 2019. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. San Lucas, capítulo 10, versículos del primero al doceavo. Después de esto, el Señor designó otros 72 y los envió delante de él, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde él pensaba ir. Y les dijo: La mies es mucha, pero los obreros son pocos. Rogad al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Andad, mirad que yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias. No saludéis a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero: paz a esta casa. Si allí vive gente de paz, vuestra paz reposará sobre ellos; si no, se volverá a vosotros. Quedaos en esa casa, comiendo y bebiendo lo que tengan, porque el obrero tiene derecho a su salario. No andéis de casa en casa. Si llegáis a un pueblo y os reciben bien, comed lo que os sirvan. Curad a los enfermos que haya y decidles: El reino de Dios está cerca de vosotros. Pero si llegáis a un pueblo y no os reciben, id por las calles diciendo: Hasta el polvo de vuestro pueblo que se nos pegó a los pies, nos lo sacudimos. Yo os digo que en el día del juicio habrá más tolerancia para Sodoma que para ese pueblo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Recuerda, Jesús es el buen pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar, me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma. Salmo 23.